Nos fuimos a visitar un espacio que queda en el corazón de nuestro Sonsón, en la plaza principal Ruiz y Zapata. Está ubicada la Escuela de Música. ¿Quién diría que antes sería un espacio familiar? Pues podemos imaginar la cantidad de personas que conformaban estas familias para precisamente vivir en estos caseríos. Es un lugar bello, referenciado dentro de los quereres de los sonsoneños y un atractivo turístico que puede llamar mucho la atención. Entonces hoy les voy a hablar de esa historia precisamente que está detrás de esa casa. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Lugares. Me alegra volver a sus pantallas y espero que se queden conectados. Como el lugar que visitamos en esta oportunidad está muy central, entonces no les voy a dar ruta ni mapa, pero sí les voy a recordar a las personas que están en Medellín o de pronto en los municipios del Oriente cómo llegar a Sonsón, porque seguramente se van a enamorar de esta casa y van a querer venir. Recuerden que para llegar a Sonsón pueden hacerlo desde varios municipios e incluso desde otros departamentos, pues este territorio es extenso y tiene límites con muchos otros espacios. Sin embargo, les indicaré cómo llegar en transporte público desde Medellín y los municipios de Oriente. En la terminal del norte de la ciudad de Medellín puedes tomar bus, van o taxi. Dos empresas transportadoras que tienen posibilidades de horarios de salida. En la 33, en los bajos de la estación Exposiciones, también puedes tomar transporte. Es esperar a ver cuál te sirve y te puedes llevar primero. Allí los transportadores hacen una parada obligatoria. Para quienes vienen de otros municipios del Oriente, desde la terminal de La Ceja pueden hacer conexión. Allí se toma el transporte, se puede reservar y comprar los tiquetes. Según y desde donde viajes puede variar el precio de tu tiquete. Sin embargo, para hacernos una idea de cuánto puede valer, desde Medellín está en 25.000 pesos. En 1905, los hermanos Quintero Carvajal, Juan Antonio y Miguel iniciaron la construcción de una edificación arquitectónica y estéticamente única en la región. El costado occidental, con 8 balcones, fue el primero en construirse. Posteriormente, y con dimensiones diferentes, respetando la bella fachada y la simetría del interior de la vivienda, se construyó el otro costado, este de 6 balcones. Son 3 plantas que resaltan, ya que se ve un poco fuera de escala dentro del conjunto de la plaza, y no solo por el número de pisos, sino por lo interesante de sus detalles. Son 2 residencias unificadas con el mismo esquema de planta y fachada. Cimientos en piedra, muros en tapia, columnas, escaleras y vigas en madera. Su fachada cuenta con una composición simétrica. Los tímpanos de cada balcón, 14 en total, se asemejan a las ventanas de palacios renacentistas. En su primer piso, bellos portones imponentes, que además tienen diferentes espacios, los cuales fueron destinados a locales comerciales y bodegas. Gran trabajo de carpintería que tiene sorpresas en cada espacio.
canceles, arcos, calados, chambranas, detalles que son característicos de las construcciones antioqueñas de comienzo del siglo XX, imponiendo un estilo neoclásico criollo. Fue declarado bien de interés patrimonial a través de acuerdo municipal y considerado como nivel 1 de protección patrimonial. La que por muchos años fue conocida como la Casa de los Hermanos Quintero, luego pasaría a ser el balcón más lindo de Antioquia, denominado así por el periódico El Colombiano en 1989, quedando esto en la memoria colectiva de los sonsoneños. Desde 2012 aproximadamente, el costado izquierdo es Escuela de Música, inmueble que fue adquirido por el municipio de Sonsón. El espacio que está a la derecha y que es aún más grande es propiedad de un particular y al parecer hoy no tiene habitantes. Nosotros estamos ubicados en un espacio patrimonial bastante importante, más conocido como el balcón más lindo de Antioquia, que está ubicado en el extremo sur de la Plaza Ruiz y Zapata. Mi proceso musical inició cuando la escuela de música era en el Parque de la Balvanera. Lo curioso es que siempre he estado en lugares que antes eran habitados, es decir, que eran como casas de familia o se usaban para vivienda. Y luego llegar a hacer la escuela de música, siempre me ha tocado pues como ese tipo de lugares, tanto en el Parque de la Balvanera, cuando fue bajando hacia Teresa Toda, que también es una casa grande, antigua, y que sirvió como escuela de música. Luego la escuela de música se traslada para acá, para este sitio, el balcón más lindo de Antioquia, y allí pues continúa con un proceso formativo largo también, pero siempre ha sido de esa manera, pues como esos lugares en donde antes habitaban personas, o sea, lo usaban como hogar y ya pasa a ser una escuela de formación musical. Desde que tengo memoria con la música, siempre hemos estado en lugares similares, que son casas viejas, que tienen muchos años de historia y que las condiciones para ser como una academia o una escuela de música toca verlo desde otro punto y tratar como de acomodarse también a los espacios. Ese espacio es una casa grande, una casa que era construida para grandes familias y que eventualmente tuvieron que haber sido muy grandes las familias que vivieron en este espacio. No es un espacio propiamente hecho para una escuela de música con la intención de que sea una escuela de música, pero tenemos una distribución dependiendo de los instrumentos, entonces algunos instrumentos están en el primer piso, algunas clases se dictan en el segundo piso o en el tercero, de acuerdo también a las necesidades acústicas y a la luz y dependiendo también del curso o del taller o de la clase que se esté brindando. Entonces cada profesor de la escuela de música tiene su espacio, tiene como su lugar donde puede desarrollar de la mejor manera posible los contenidos de los cursos y pues llevar a cabo pues la función de atención a la comunidad para ello. En Sonsón es complicado encontrar lugares que puedan ser como ideales para un tema específico, en este caso la música, de encontrar pues como
los salones que sean aislados, de poder tener como todas las condiciones para clase. Sabemos de que estamos en una casa antigua que tiene muchas cosas muy buenas, muy maravillosas, pero que también tiene sus inconvenientes. Por la fabricación, por el tiempo en el que se construyó y todo lo que hay allí adentro, que implica muchísimas, muchísimas cosas. Pero realmente son lugares que ya uno va sintiendo también como propios y a la vez no, porque son lugares muy, muy difíciles de sostener, de mantener, de que uno pueda como tener esos cuidados, como lo puede hacer con su casa pequeña, entre comillas. Organizar esos espacios ya ha sido más como dentro del mismo conocimiento que tenemos de los instrumentos. Entonces, por ejemplo, como que no, los instrumentos que son más ruidosos en este lugar, los que son menos ruidosos acá, por ejemplo, guitarras, cuerdas y canto, que son como los más suaves en tal lugar, digamos, como para tratar de interrumpir lo menos posible. Y también, por ejemplo, yo que hago parte de la percusión, la batería y las músicas tradicionales, tratar de aislar un poco el salón con unos paneles como de oficina colocados en las paredes o cubetas de huevo, que eso también pues como que ayuda a que sea como mejor también el ambiente en la escuela de música. No hemos tenido dificultad porque lo hemos sabido llevar, de saber en qué lugar pueden ir ubicados como los profes, los instrumentos y todo eso. Entonces lo hemos sabido como llevar. Un espacio lleno de magia, lleno de cuentos, lleno de sonidos, no solamente por la escuela de música, por su función como tal de la formación de toda esta comunidad, sino como esos ruidos que tiene la casa en sí, que incluso hasta los más escépticos nos ha tocado escuchar. Recuerdo una anécdota del año pasado que Sergio, el profesor de percusión, estaba en las escalas del ingreso y ¡tan! sonó un piano en la parte de abajo. Entonces son cositas como muy, muy bacanas que rodean de misterio estos espacios que tienen tanta historia, que tienen tantos años, por donde han transitado tantas personas. Sí, la casa es chévere, es agradable y pues a pesar de todo lo que se puede sentir en ella, de que uno escucha pasos, de que prenden luces, de que cierran puertas, de que tocan instrumentos, realmente uno, dependiendo también la hora, uno se siente pues como bien, como tranquilo. Y por lo general a mí me gustan son los días soleados. A mí los días fríos como que me ponen como triste, no sé. Y me gusta sobre todo este espacio porque aquí en las tardes da el sol, entonces me gusta sentarme en estas sillas a recibir el sol mientras no estoy pues en clase. Y los salones de clase míos, aunque son digamos oscuros y fríos, pero me gusta estar allí porque pues son mis instrumentos, son lo que yo me conecto para poder transmitirlo a los estudiantes. Me gusta mucho estar en esos lugares practicando y todo eso, y la casa a mí me gusta, solo que también como por su inmensidad uno piensa muchísimas cosas, pero la casa es agradable y últimamente digamos con nuestra presencia, con la ayuda que hemos tenido también de las mejoras, la verdad se siente muy diferente la casa y también digamos el equipo de trabajo que estamos acá.
Es una escuela de música donde tenemos y atendemos una comunidad bastante amplia, entre, de niños hasta adultos mayores de todas las edades, de acuerdo al proceso al que se inscriba la persona. Inició ya como docente en el año 2018 y hasta la fecha soy docente de acá de la Escuela de Música Municipal en el área de percusión, batería y músicas tradicionales. Entonces también es muy bonito ver lo que sucede con la parte profesional y musical dentro del municipio, de que uno se va formando desde muy corta edad, porque yo inicié en la escuela de música como a los 6 años más o menos, y empezar, digamos, como ese proceso formativo de pasar por tantos instrumentos y de ya llegar como al que uno dice, ese es mi instrumento. Y todos esos años de formación fueron, digamos, como esa semillita que se fue regando para ya cosechar esos frutos de ahora ser profe de todo lo que en algún momento aprendí y todo lo que sigo aprendiendo, porque el ser profe no significa que uno se las sabe todas. Uno cada día sigue aprendiendo más y más y más para dar lo mejor a los estudiantes. Entonces fue bonito ese proceso de pasar de ser estudiante toda la vida de la Escuela de Música a ya pasar a ser docente de la Casa de la Música, de la Escuela de Música Municipal. También lo que suma magia a estos espacios, a estas casas, a este espacio convertido en una escuela de música, es que las personas que constantemente transitan también pueden formar sus grupos de proyección, y generalmente esto es lo que da más fuerza, en película más a las personas, a los niños, a los jóvenes, el verse tocando en grupo, el verse proyectado, grabando un video, produciendo alguna canción. Entonces, todo esto se gesta ahí, se gesta en estos espacios. Puertas abiertas en horas de la tarde, por lo general siempre hay docentes. Es un espacio que es disfrutado mucho por los turistas. El turista viene a Sonzón y dice qué edificación tan bella, tan hermosa. Tocan el timbre y entran. A veces lo hacen más los turistas, y hay muchos sonzoneños que seguramente no conocen la Escuela de Música. Entonces, cuando pase por el parque, usted puede entrar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en la Escuela de Música. Cómo se puede uno conectar como comunidad también con la escuela, con el espacio. Es un espacio para el disfrute, para tomarse la fotico en el balcón. Está siempre al servicio de la comunidad. Seguramente quedaron encantados con esta casa. Y sé que además de querer visitarla, espero también se animen a cuidarla. Por eso la invitación es precisamente a crear estrategias para el cuidado de estos espacios que son tan bellos. Que la fachada es una cosa, pero las casas también necesitan amor y gente que las habite. Gente que las habite así como la habitan los niños y los jóvenes, la gente que está apasionada con el tema musical. Que les da vida. Entonces, a eso, a cuidar la casa, a cuidar esos espacios que hacen parte de nuestra historia común y que comprenden, digamos, que algo importante para la memoria colectiva. Yo me despido, pero no sin antes recordarles, como siempre, de conectarse con nosotros en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, estamos como Lugares Sonzón TV. También están los mapas de las rutas de los espacios que hemos visitado para que no se pierdan. Y bueno, nos vemos en 8 días nuevamente para seguir compartiendo en torno a recorrer este bello territorio. Chao, chao.